Tiri, 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 ay, 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 ay. Yo creía que el que sabe juguete, que la cosita ve juguete. Ahora veo o que se falta la patita que ve la muerte. Saludos cordiales, queridos amigos, y sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Expo o Flamenco. Con esta soleá de Fernando Terremoto, con la guitarra de su concuñado Manuel Morao, de 1967, de un disco de Philips, Grandes del Flamenco, y curiosamente renombrado como Folclore de España, pues comenzamos esta entrega, pues se han cumplido 40 años del definitivo adiós de Fernando Fernández Monje, Terremoto de Jerez, para mayor honra y gloria de nuestro canto. La perspectiva del tiempo aumenta la figura, porque fue un cantaor dotado de esos momentos de inspiración y genialidad, como hemos comprobado en esta soleá para la Casa Philips del 67 con la guitarra de Manuel Morao. Precisamente venía de ronda de cantar en el Festival del Cante Grande cuando la muerte le sobrevino en su domicilio de la barriada de la Asunción. Allí fue un 5 de septiembre, la madrugada del 5 al 6 de septiembre de 1981, cuando Fernando Fernández Monje, Terremoto de Jerez, nos dijo definitivamente adiós tras haber dejado en el aire de la ciudad de Ronda el eco impagable de su voz. Desde la ciudad del Tajo, en donde había cantado la noche del día 5, llegó indispuesto a su domicilio y allí, ante las atenciones de su esposa Isabel, sus hijas Luisa y Juana y el menor de la saga, Fernando, también tristemente fallecido, exhaló el último suspiro. Vamos a escuchar de esa discografía inicial de Fernando Terremoto, y aunque en el disco original, el LP, no se aclara, la guitarra del ceutí Antonio Arena, esta esplendorosa siguirilla con todo su ímpetu y el eco gitanísimo de Fernando, para conmemorar los 40 años que Fernando no está entre nosotros. Thank you.
morirme, morirme. Y para despedir esta entrega nos vamos a ir al 4 de septiembre, justamente dos días antes de fallecer, cuando Fernando Terremoto comparecía en la Plaza de Toros de su ciudad natal, Jerez de la Frontera, en un acto en el que estuvieron las guitarras de Manuel y Juan Morao y Manuel Parrilla. Vamos a escuchar Fandangos y Bulería, el genio de Terremoto que sigue creciendo 40 años después de su muerte. La palabrita, baby.
en cambio de la cuna, cuando rompe la llora, no ve para mí. Expo Flamenco Podcast con José María Castaño.
Thank you.